Johan es un hormiguero pigmeo y vive feliz en su manglar con su familia, que es muy grande. Tiene un papá y una mamá, 7 hermanos y hermanas, algunos primos, tías, tíos y sus abuelitos. Todos viven juntos en los hermosos mangles negros. Y aunque son muchos, papá y mamá han hecho un esfuerzo para que cada uno de ellos tenga su propio lugar. El de Johan está hecho con ramitas y hojas. Ese es su espacio personal. Para el pequeño animalito han elegido un lugar especial que lo puede decorar como él quiera y en el que puede jugar solo o acompañado. Hoy Johan está muy entretenido preparando un juego para sus amigos en su guarida de la diversión. El oso hormiguero ya hizo todos sus deberes. Recogió las hojitas de la orilla junto a su amigo el cangrejo rojo, Carlos Julio, y también practicó con Rosa, la iguana verde, la canción que cantarán en el Festival del Manglar. Por eso, ahora el pequeño está en su lugar secreto e imagina muchas cosas divertidas. Ahí está Johan, muy concentrado, doblando unas hojas de mangle negro para la sorpresa que tiene preparada para sus amigos. Justamente, todos ellos ya se habían reunido cerca de su guarida secreta. Ahí estaba Carlos Julio, el pequeño cangrejo rojo, la alta y elegante Inés, una ibis que era muy divertida, y Rosa, la iguana verde más pilas de todo el manglar. Johan los alcanzó a ver y se apresuró a doblar las últimas hojas de mangle negro para que todo esté listo para la diversión. ¡Johan! ¿Dónde estás? Dijo Carlos Julio al ver que no aparecía el pequeño oso hormiguero. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Dijo de inmediato. Estaba muy emocionado porque sus amigos conocerán su guarida de la diversión. ¡Estoy acá! Dijo moviendo la mano para saludarlos. Amigos, tengo una sorpresa para jugar. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Suban a mi lugar secreto! ¡Todos mis amigos pueden entrar! Sin pensarlo dos veces, Carlos Julio, Ibis y Rosa subieron a las ramas del manglar. ¿Ahora que estamos todos? ¡Vamos a jugar! Dijo Johan revelando un montón de aviones que había hecho doblando las hojas del mangle negro. Los 4 amigos pasaron toda la tarde muy divertidos con los aviones de hojas de mangle en la guarida secreta del pequeño hormiguero.